Bien, amigos, aquí nos encontramos con dos de los jueces certificados y que están haciendo la certificación para efectos de esta premiación de NCRS. A mi derecha, Kenneth Fernández, a mi izquierda, Melvin Ramos. ¿Ustedes están juzgando, entiendo, los interiores del auto? Los interiores del automóvil, sí. ¿Qué conlleva eso, Melvin? Pues, las alfombras, la capota, los door panels, el weather strip, los asientos, básicamente todo lo que es el interior, el panel de instrumento, el radio, el guía, todo lo que sea interior. ¿Y eso incluye el funcionamiento de los relojes, Kenel? No, nosotros lo que estamos juzgando es el estado donde están los, cómo están los interiores, okay. la originalidad de todos los componentes, okay. Y el estado en que están los componentes. Okay. O sea, si funcionan o no funcionan, ya pertenece a otros jueces. Pertenece a otro grupo de jueces el funcionamiento. Nosotros tenemos que concentrarnos en que esto sea original y en el estado en que esté todas sus componentes. ¿Y existen una guía de NCRS por la cual ustedes se dejan llevar? Aquí mismo tenemos el libro, la Biblia completa que te indica los estándares, sí. Perfecto. Bueno, es interesante el proceso eso, la verdad, y bastante concurrido. Ha habido mucha acción aquí, moviéndose en esta casa. Muy bien organizado, hay que felicitar a los organizadores. Vinieron 6 carros, no se puede traer muchos carros porque esto conlleva mucho tiempo. Nosotros empezamos básicamente a las 8:30 y ya son las 11 casi, no hemos terminado. Así mismo es, y cada pareja de jueces que está dedicada a un área en particular que tienen que cubrir todos los autos, o sea que son bastantes las personas. Así que nada, se agradece el trabajo de voluntarios que hacen ustedes colaborar con lo que es la afición que nos gusta a nosotros, que son los autos clásicos y antiguos. Nuevamente, gracias Melvin, gracias Kenel. Gracias a ti por cubrir estos eventos que son tan importantes para nosotros. Nosotros, ¿verdad? Sé que mucha gente lo ve y la gente entiende y aprende, también se entusiasman para mejorar sus automóviles. Esa es la idea, que la gente aprenda y al aprender se empiezan a compenetrar con la afición y a cogerle cariño. Así que esa es la idea, gracias a ustedes y nuevamente. Y por favor, ni se me muevan de esa butaca porque Auto con Luis Mariano continúa. Comenta uno de los jueces que el reloj de temperatura de agua, pues que no está funcionando. Están verificando, estoy seguro que, recuerden, estos son vehículos que tienen ya casi 50 años son detallitos y cosas que pasan. A lo mejor salió funcionando de la casa y en el camino pues algo se quedó. Pero todo esto es parte de este sistema de judging que vamos a continuar nosotros observando durante todo este programa especial. Aquí vemos el juez José Lugo, que se sienta en el vehículo y continúa haciendo inspección de todo lo que tiene que ver con el instrument cluster o el panel de instrumentos. Es muy interesante realmente todo este sistema. Y recuerden que ellos no compiten uno contra otro, sino compiten contra sí mismos. Compiten contra la condición original del vehículo. Este ronca duro, es un motor 427, 3 carburadores y los escapes aquí al lado. Amigos, aquí tenemos este Corvette, que es un Corvette Grand National del 1996 y que está siendo inspeccionado por los jueces Pedro Campos, muy experimentado en el proceso de judging, y por el juez José G. Nieves también. El vehículo pertenece al amigo Santiago Domenech. Es un vehículo especial que Corvette tiró en conmemoración de las victorias y obviamente del Grand Sport. Vamos a pasar al otro lado del vehículo a ver el trabajo que están haciendo los jueces. Vamos a seguir aquí con ellos y ver el progreso de la inspección
qué es lo que están buscando en estos momentos. Pedro, si te puedo molestar, ¿qué están verificando ahora en la parte trasera? Estamos verificando los códigos de los trims, de la pintura, para ver si son los correctos según lo que especifica el libro, ¿no? Perfecto, bien. Es un sistema bien, que tú vas paso por paso. O sea, nos dan un manual y vamos chequeando exactamente que todos los números y todo tiene que... Sí. Es completamente diferente a como jugamos en ACA, ¿sabes? En ACA distinto. Es bien específico. Y la parte buena es que en CRS te da un libro que te dice qué es lo que tienes que tener. Es lo que te saca. Es una guía que tú vas paso por paso, estos blancos, tienes que llenarlo y explicar por qué le estás deduciendo algún punto, ¿sabes? Cosas, porque la idea es que el dueño pueda hacer los arreglos y mejorar su automóvil, ¿ves? Y este proceso es bien diferente, por ejemplo, los eventos de concurso, donde el dueño no se le permite interactuar con los jueces, a menos que un juez, el líder del grupo, le haga una pregunta directa. Y lo mismo que en ACA, nosotros no podemos sentarnos en el... Aquí tenemos que entrar y prender, a ver que todos los instrumentos funcionen. O sea, que y si la bocina, que si los signal light, todo tiene que funcionar. Diferente a ACA, ¿no? Diferente a ACA, que tú no prendes nada ni te sientas en los asientos. Excelente, bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Aquí llegó Chago Domenech, el dueño del vehículo, que también ustedes continúen, que nosotros seguimos aquí. Me acompaña ya una cara conocida dentro de Auto con Luis Mariano y es el amigo Jaime Vélez, director del Museo de la Transportación de Guaynabo, donde ya hemos grabado varios programas, pero ahora vamos a hacer una visita próximamente porque entiendo que la exhibición cambió por completo, ¿es así? Sí, la exhibición cambió el pasado viernes y quiero hacer una llamada a todo el público que nos está viendo y a ti, Luis Mariano, para que vengas a ver en detalle algo magnífico, algo que es no jamás visto en otros lados. Es una exhibición de carros exóticos y clásicos europeos. Hay Ferrari, Lamborghini, Jaguares, carros antiguos, de todo. Lo pueden ver, hay Porsche. Y todo lo pueden ver en el museo. Quiero también decirle al público que recordarles que nuestro primer aniversario, que acaba de ser ahora en diciembre, pero para esperar que pasen todas estas fiestas y todo, vamos a hacerlo el 31 de enero. Es sábado en el museo. Se pueden comunicar con nuestro portal en www.modpr.com. Y pues, para que compren sus taquillas y vengan, es todo incluido, incluyendo hasta regalos y pasajes y cajas de herramientas y todo. Excelente, bueno, pues allí estaremos y vamos a tratar de ir esta semana próxima para grabar la exhibición y que nuestros amigos televidentes puedan disfrutar de la misma y se animen y vayan al museo. Cómo no, los espero por allá. Bien, y ustedes, amigos, no se muevan porque Auto con Luis Mariano continúa. Bueno, amigos. Cuando más estamos disfrutando del programa, particularmente de este programa especial de la NCRS, se nos acaban los 60 minutos y tenemos que despedirnos, pero nos despedimos solamente por una semana porque la semana próxima les vamos a presentar a ustedes el resto de lo que fue el octavo día nacional del Chevrolet. Quiero recordarles que todo lo que ustedes ven siempre aquí en Autos con Luis Mariano TV lo pueden seguir de cerca visitando el portal cibernético de autosclásicoseHistóricos.com. Allí podrán leer sobre este evento, sobre esta actividad de la NCRS y sobre todos los eventos que cubrimos durante el año. También los invito a que visiten la página de Facebook, denle like a esa página para que siga creciendo. Ahí posteamos fotografías, reportajes, entrevistas, posteamos visuales, también videos, todos los días algo nuevo. Así que no deje de visitarnos ahí en Facebook. Ahora realmente solo me queda despedirme de ustedes, invitarlos a que continúen sintonizados a Activa TV, el canal del automovilismo. Tengan ustedes una magnífica semana y que la bendición del Señor siempre esté con ustedes.